humans. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love this as a melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this a melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de la Kingdom of Badech. En la parte de Rootwell, sin valor de la suerte, estamos en cero y creo que ese cero va a permanecer hasta que acabe el juego. En fin, algún momento tenía que pasar. Es Badech, obviamente. En fin, recordemos que pues estamos viendo el asunto en cuestión a la prisión de Madison, es decir, qué pasó después de que pues, Bakshi terminó de hacer su desmadre. Lo mismo con Jan, porque Jan fue principalmente el que encendió el fuego, pero bueno. Y pues ahorita estamos aquí con nuestro Homero, que ya se le extrañaba, y vemos que nuestra putidiva está bien vivita y coleando y con una nueva chamba, al igual que Joshua. Y pues al parecer aquí Homero, que ahora es el nuevo jefe de Lloyd y Joshua, está como que de alguna manera haciéndoles una especie de entrevista de trabajo. Pues hazle duro a estas preguntas que Homero les está haciendo. Y nos quedamos con Homero diciendo: entonces, ¿por qué tienes tanta experiencia en ese ámbito y llegaste a ser un guardia? ¿De qué trató tus prácticas? Los créditos y las calificaciones en la universidad son importantes, pero ¿alguna vez has estado involucrado en la práctica en una fiscalía o un bufete de abogados? 恥ずかしながら、そちらはまだありません。 ただ… Me da vergüenza decirlo, pero todavía no he tenido experiencia en ese ámbito. Solo… 自分たちはここでの勤務。 そしてこれまでの経験で元犯罪者との接触をした経験があります。 He tenido como experiencia el trabajar aquí y haber lidiado con ex delincuentes. 仕方がないか。長官の命令とはいえ、こんな時に未経験の新人を当てがわれるとは。そちらの君は。 ¿Qué remedio? Pero, aunque es la orden del secretario, ¿realmente es posible asignar a un recién llegado sin experiencia en este momento? ¿Y qué hay de ti? Homero mira hacia Lloyd. Un destello de color de desprecio que Homero no pudo ocultar se refleja en sus ojos. Esa mirada es posada hacia el joven frente a él. La Oficina Federal de Investigaciones solo tiene derecho a arrestar y no a enjuiciar. Por lo tanto, en ese momento existía un puesto especializado para negociar con el fiscal de tribunal para enviar al sospechoso detenido al tribunal. Ese es el deber del oficial de la ley. Y Lloyd es su oficial adjunto ahora.
Entre los investigadores, el puesto más alto, ese era un puesto que a menudo era objeto de envidia y celos. Dijo que tenía un asistente legal. Pero es inaudito que un recién llegado acepte ese trabajo. No me digas que es por la conexión de tus padres o algo así. Sí, de hecho es justo eso. ¿What? ¿Y tenías padres? Pues si verdad, de alguna manera tuvo que haber salido este mente. El joven respondió con una sonrisa que demostraba que no tenía miedo en absoluto y no tenía sombra ni nerviosismo alguno. El inspector Homero mueve las cejas de mal humor. ホーム執行官のミスターシラーをご存知ですよね。彼とうちの父はニューヨークヨットクラブでスキッパーとして競い合った旧友でして。 ¿Usted conoce al señor Schiller, el agente de la aplicación legal, verdad? Él y mi papá eran viejos amigos que compitieron como patrones en el Club Judge en Nueva York. あの執行官、鎖蛇のシラーか。検事局を辞めてうちに入ったあの悪名高い男のお声がかりと。 Ese agente Schiller, conocido como la serpiente de la ley. Pensar que es por palabra de ese hombre infame que dejó la oficina del fiscal. そういうことです、ボス。というわけで、俺は役に立つと思いますよ。どうぞご自由にお小遣いになってください。 Así es, jefe. A mi parecer, creo que le podré ser de mucha utilidad. Siéntese libre de usarme con libertad. ¡Warbirenない男だな。いいだろう。私は厳しい男だぞ。覚悟しておくことだ。 Eres un hombre bastante mal hablado. Yo soy un hombre bastante estricto, así que prepárense. ¡Yes, sir! Sí, señor. Yes, sir. Sí, señor. まずは任務地となるデイバン氏の情報が必要だ。イタリアマフィアの居城だとは聞いているが、現在の状況が知りたい。捜査本部に使う部屋もいる。 En primer lugar, necesito información sobre la ciudad de Deiban, donde estaré trabajando. He pedido que se investigue la residencia de la mafia de Italia, pero me gustaría conocer la situación actual. También necesitaremos una habitación usada para la sede de investigación. ソーサ本部用の部屋でしたら、デイバンに昔から懇意にしているホテルがあります。急いで支配人に話をしておきます。 Si es una habitación para el cuartel general de investigación, hay un hotel en Deiban que conozco muy bien. Me apresuraré y hablaré con el gerente. クルマと運転手を回してきますね。デイバンの情報は簡単なものをタイプしてありますんで、車の中で目を通してください。 Prepararé el auto y el conductor. He escrito algo de información sobre Deiban. Por favor, léalo en el auto. ¿Qué servicio? Arigato. Gracias. ¡Wow, Tan rápido ya tienen todos los arreglos, Joshua y Lloyd, ¿Quién lo esperaría? Por un momento, el inspector Homero se sintió confundido por estos subordinados que estaban dos escalones más arriba de lo esperado y tenían manos y pies rápidas. Luego, se dirigió rápidamente hacia el estacionamiento indicado por Lloyd. Los dos jóvenes que se quedaron atrás... ¡Saraba, Madison Kemesho! ¡Konnichiwa, Deiban City!
あの人が上司でよかったかもしれないね。Adiós, prisión de Madison. Hola, ciudad de Devon. Probablemente haya sido lo mejor que esa persona sea nuestro jefe. ¿De hecho? ¿Doyo, oreno mekiki? Jómete, jómete. ¿Verdad? ¿Te pareció mi gusto de elección de personas? Deberías elogiarme. Ah, o sea, Luis, tú fuiste el que de alguna manera decidió en qué chambear ahora, y por tus contactos, pues ahora son subordinados de Homero. Porque eligió a Homero como su futuro jefe. ¿Quién viera la putería, eh? ¿Quién lo viera? Kimi no otsutsuwe ni mo kondo orei o moushiagenai to na. Shikashi, keimukan no tsugi wa sousakan ka. Chichi no yu Shimojimo no shigoto no keiken toshite wa joudeki kana. Tengo que agradecerle de nuevo a tu padre. Pero pensar que pasamos de ser guardias de una prisión a ser investigadores. Supongo que es una buena experiencia para el trabajo de mi padre. So, so. Otagai chichoya de kurou suru kedo. Joshua ga itsumo issho ni ite kurete kasukaru yo. Así es. A pesar de que ambos sufrimos de tener unos padres lamentables, el tenerte a mi lado siempre ha sido una gran ayuda. Otagai-sama da yo. Soyeba, boku-tachi ga Devon de tsukau tame ni tokuchū de tsukuraseta toka iu kuruma wa? Lo mismo digo. Por cierto, ¿qué hay del auto que fue preparado especialmente para nosotros para ir a Devon? Mada. 特別注文のカスタムカーだからね。フォードの中古車じゃないんだ。電話一本すぐお届けとはいかないさ。Todavía no está listo. Bueno, es un auto personalizado, pedido de forma especial. No se trata de un simple auto Ford usado. No puedo simplemente llamar por teléfono para que sea enviado. デイバンでの操作には間に合わせるけどね。とりあえず、ジョシュアと俺で2台、プラス2台。ジョシュアが第一招待、俺が第二招待かな。Estará listo a tiempo para la investigación en Devon. Por el momento, tú y yo somos dos, contando dos unidades. Te encargarás del primer pelotón y yo del segundo pelotón. わかった。それが届くまでは僕の車を使おう。マジソン刑務所の選別。例のリストはロイドが持っているのか。Entendido. Usaré mi coche hasta que llegue. Entonces, esta es la despedida definitiva hacia la prisión de Madison. Por cierto, Lloyd, ¿tienes aquella lista? Ah. 暴動の犠牲者。身元不明の囚人死体の。それと、行方不明。脱獄の可能性のある囚人の一覧ね。Sí. Según la lista, hay bastantes víctimas que surgieron por los disturbios. Hay también cadáveres de prisioneros no identificados. Y el porcentaje mínimo de prisioneros que lograron escapar de la cárcel. 収監されていた CR5 の幹部4名。グレゴレッティ、オルトラーニ、フィオーレおよびボンドーネ。この各受刑者はおそらく。Entre los prisioneros estaban los cuatro capitanes del CR5: Gregoretti, Portalini, Fiore y Bondone. Cada uno de ellos probablemente. 身元不明死体のリスト入りはしていないはずだ。No estén en la lista de cadáveres desaparecidos. GD の幹部だったゴンザレス受刑者は。なんというか、グロ死体で発見されているから捜査からは除外。あとは、行方不明のバクシー・クリステンス。El prisionero González, que era un capitán del GD, fue excluido de la investigación porque de alguna manera su cuerpo fue encontrado. Y ahora solo queda el desaparecido, Bakshi Christensen.
こいつの足取りを追えば何かわかるかもしれない。Si seguimos su pista, tal vez podamos encontrar algo. そうだね。あとは大物揃いの今回の行方不明者の中で唯一幹部でもなければ重要人物でもない男。Así es. Y entre los grandes nombres esta vez, el único hombre que no es un capitán ni una persona importante. きっと彼はデイヴァンに戻る。Estoy seguro de que él regresará a デイヴァン。俺たちが一番欲しいジョーカーのカードだね。ジャンカルロ・ブルボン・デルモンテ。La carta del Joker que nosotros dos más deseamos tener. Giancarlo Bourbon del Monte. What? O sea, ¿qué está pasando aquí? Joshua y Lloyd tienen algo planeado para Chan. ¿A quién lo hubiera imaginado, eh? Este juego se pone cada vez más bueno. Oh, escucho un sonido. El sonido que suena es un sonido que he estado escuchando por mucho tiempo. En medio de la nada, solo se escucha ese sonido. Un sonido detestable. Un sonido que no desaparece y que continúa sonando. Aunque yo deseara que todo desapareciera, solo ese sonido continuaba sonando. Un maldito y frustrante sonido. ¿Qué es este sonido? ¿Por qué lo escucho? ¿Qué es? Oh, ya sé. Este es el sonido de los insectos. Insectos como un mar de barro que llenaba el suelo. Gusanos, escarabajos, devoradores de cadáveres. Moscas sin alas. Todos ellos se reúnen, se mezclan y se enredan. Es el sonido de morder, beber y comer de mi cuerpo. Ah, ya veo. Yo morí. ¿What? ¿Nani? ¡Jan, sigues vivo! ¿Por qué dices que moriste? ¿Qué pasa? No entiendo nada. Al principio ni siquiera sabía lo que pasaba. Diablos, ¿dónde tienen a Jan aquí? Al principio ni siquiera sabía lo que me pasaba. Me olvidé incluso de respirar. El instinto lucha con el dolor, haciendo que mis pulmones se movieran para poder respirar. Entonces, como un Brox seco, ardiendo en llamas, recuerdo mi nombre y luego lo repito como si quisiera grabarlo en lo más profundo de mí. Ok, una pausa. Esto de Brox, no supe cómo traducirlo, no supe cómo interpretar. Digo, suena al nombre del director, pero por contexto no tiene sentido. Así que yo no sé realmente qué se refería con Brox, así que lo puse así como suena Brox. Bueno, sigamos. Además, ¿por qué me duele tanto el cuerpo? ¿Por qué estoy esposado? ¿Por qué estoy en este lugar? En tan solo un instante, todo el mundo se ha puesto de cabeza. Muevo el cuello y el cuerpo igual de chillantes como esta cama rugosa. Aquí, al principio me sentí como si estuviera en una caja.
En este lugar hay una cama pequeña y una ventana pequeña de tono negro, así como una puerta. Era una habitación larga y estrecha que parecía más pequeña que una celda de prisión. En esta habitación solo hay una pequeña luz poco confiable. Quizás el contacto de luz estaba mal, ya que el sonido de fuga eléctrica siguió chirriando. No, chirriando. ¿Qué sonaría mejor? Chirriando. ¡Ah! Este es el sonido que había estado escuchando todo este tiempo. Es la verdadera identidad del gusano. Miro vagamente esa luz. ¡Maldita sea! ¿Qué carajos está pasando? Veo mi propio estado. Me dolía todo el cuerpo. La mayor parte de mi cuerpo estaba arañado o magullado. Y ambas manos estaban esposadas con viejas manchas de sangre que eran claramente visibles. Llevaba puesta una camisa y un patrón que no recordaba haber visto antes. Las viejas sábanas de color amarillo pálido que habían estado colgadas hace un tiempo se arrugaron y cayeron sobre un piso polvoriento. En una habitación así, no había nada más que la cama en la que estaba acostado. Realmente no había nada más. Hay una ventana, pero en cuanto lo vi, en cuanto lo volví a ver, me vino un escalofrío. La ventana está reforzada con un marco de hierro modernizado, lo que la convierte en una pequeña ventana que no muestra el exterior. Aquella puerta. Nos quedamos en aquella puerta. Sí, hasta aquí les dejé con la traducción, así que necesito terminar la siguiente parte para traerles el siguiente video. Por lo que al cocherrita nos vamos a tener que ver en 2 semanas. Así que, por favor, espero que sean pacientes. Al parecer, pues, se quitan un peso de encima. Sabemos que Jan sigue con nosotros, aunque quién sabe en dónde chingados lo tienen. Pero creo que lo que es obvio es que de seguro ya está en Rockwell. No por nada la segunda parte es Rockwell. El lugar donde el GD hace lo que se le dé su regalada gana. Es el territorio de ellos. Bueno, pues, a ver qué va a pasar ahora. Le dejamos hasta aquí. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátenes!